Hablamos con Pablo Castillo, que es el gran chef de este nuevo sitio aquí en San Pedro, se llama Sabor con V, y que, bueno, tiene muy buena pinta, es una quina preciosa y que han sido muy valientes en esta época, bueno, y también por la reforma que están haciendo aquí, pero yo creo que les va a ir muy bien, porque son unos profesionales, ellos ya tenían empresa de catering y ya entienden del negocio, que eso ya es la base fundamental. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Muchas gracias. Pues nada, ha sido un reto, ¿eh? Hemos abierto un restaurante después de tantos años en la profesión y nada, somos tres socios, Julia y Curro, que son pareja. Ellos tienen su catering y yo pues me he dedicado a la cocina toda mi vida y bueno, nos hemos juntado y cada uno aportamos un granito de arena. Y yo creo que el sitio es mágico, el sitio pues la verdad que es muy bueno, está ubicado en un sitio privilegiado, al lado de sitios muy competentes. Y la idea pues está ya plasmada, es cocina tradicional un poco reinventada, que utilizamos técnicas actuales, intento poner el mejor producto, y es un concepto de tapa y media ración para intentar atraer a la máxima clientela posible, ¿no? Y la verdad que de momento llevamos 10 días abiertos y no nos podemos quejar, la verdad, porque la verdad que así hemos arrancado bastante bien y sí, ojalá sigamos así, ¿no? La verdad que la gente está gustando el concepto, puedes comer desde, pues, tomar de unas tapitas en la barra, comer más serio sentado en la mesa con tu mantel o en la terracita con el sol. Y bueno, aquí estamos, intentamos pues ser un punto de referencia gastronómico en San Pedro, que le hace falta pues sitios, que hay sitios muy buenos, pero bueno, el concepto es nuevo, Marbella ahí hay un poquito más y bueno, intentamos pues luchar por la gastronomía aquí en San Pedro de Alcántara, ¿no? ¿Habéis pensado en algún tipo de clientes extranjero, nacional o extranjero? ¿No habéis pensado también en qué tipo de clientes? Todo, gustar a todo el mundo, que eso es lo complicado, gustar a todo el mundo e intentar pues eso, sí, no, pues el típico pues extranjero, que también pues tenemos una camarera, Julie, que es americana, que su habla natal es inglés, entonces conquista muy bien al perfil de cliente extranjero. Y lógicamente pues tenemos pensado pues un tipo de cliente del pueblo y que le guste comer bien, que le guste los sabores y le guste la gastronomía, porque verdaderamente pues es un sitio delicado porque hacemos cositas muy muy bien hechas. Entonces el que no entienda o que no le guste la comida, la gastronomía, pues lógicamente pues irá a otro sitio más común, ¿no? Pero intentamos captar toda clase de clientes, la verdad, que es lo difícil. Ha mencionado tapas, ¿no? ¿Podría mencionar concretamente algunas de las que ya forman parte del ambiente de Sabor? Bueno, Sabor pues tiene tapas. Es que, yo siempre lo digo, yo desde un pulpo a la gallega, que hacemos pues una versión un poquito más moderna, con una espuma de pimentón de la Vera, el pulpo lo cocinamos el arroz a baja temperatura durante 12 horas a 62 grados, a 70 grados, perdón. O sea, la idea un poco es hacer tapas tradicionales, pero con un toque moderno y actual, y tenemos una ensaladilla rosa, que es como ensaladilla rusa, pero la hacemos con remolacha. Entonces la ves que es rosa, ¿no? Es muy, muy llamativa, muy, muy visual. Pues tenemos una gamba al ajillo, que siempre las gambas al ajillo están ahogadas dentro del aceite. Nosotros las hacemos sumergidas, entonces hay que venir y probarla, con su pilpil, con su chip de ajo. O sea, que no olvidamos de lo que es la cocina tradicional y la damos una vuelta de hojas para intentar pues hacer algo diferente y algo divertido, ¿no? Está todo muy bien, con mucho sabor. Y bueno, aunque hoy vemos el local así, porque es la inauguración oficial con todos vuestros invitados, pero que tiene una capacidad para cuántos. Bueno, en salón podemos llegar a meter hasta 40, 35, 40, ya en la terraza unos 20 y tanto. A ver, con 60 vamos bien, 60, 60 y pico. Así que, pues nada. Adiós, vais a todo el día abierto. Horario, estamos en el sitio, empezamos ya a abrirlo sobre las 12 y media, 3 y media, y por la noche estamos de 7 y media a 11 de la noche. Cerramos domingo noche y lunes, para descansar un día y medio, porque la verdad que las semanas son muy intensas, ¿no? Pues enhorabuena, mucha suerte y de verdad, felicidades por ello. Gracias, verdad.